Punto por Punto. Me da mucho gusto saludar, darle la bienvenida a Punto por Punto al doctor Francisco León y Vélez. Doctor, bienvenido. Bien, gracias, Andrés, gracias por la invitación. Acá estamos a tus órdenes. Gracias. Usted lo conoce, diputado local, expresidente municipal, un militante del PRI muy reconocido. En este caso, lo presento como candidato a la presidencia municipal de Miacatlán, allá en la zona poniente. Paco, ¿cómo va la campaña? Bien, mi Andrés, gracias a Dios, va muy bien. Fíjate que, como ustedes me han conocido, siempre he hecho una política de contacto directo con la ciudadanía, he visitado bastantes hogares, he caminado la milla recorriendo todas las colonias y las comunidades de Miacatlán y veo mucha respuesta en todos los ciudadanos hacia mi persona. Estamos en la recta final ya del proceso electoral, de hecho esta semana ya se están haciendo los cierres de campaña. En tu caso, ¿cómo está cerrando la campaña? ¿Por colonia, por comunidad? Sí, así es. Fíjate que determinamos todo el equipo que me acompaña, el equipo que me asesora, pues hacer los cierres de campaña efectivamente por comunidad y por colonia. Miacatlán lo dividimos en 5 colonias, Coatetelco igual, en 5 colonias de la comunidad más grande del municipio, El Rodeo, Xochicalco, Palo Grande, Palpan, y te reitero las 5 colonias de Miacatlán. Hoy, por ejemplo, voy a una colonia que se llama Atzompa, en Miacatlán, y gracias a Dios he visto bastante respuesta de la ciudadanía. Miacatlán es un municipio, como ya lo escuchó usted, grande, con muchas necesidades, que ha tenido avances, pero tiene muchos pendientes. En este caso, tú como candidato, ya fuiste presidente municipal una ocasión. Sí. En esta ocasión, ¿qué es lo que estás viendo, qué es lo que estás oyendo de la gente para poder arrancar ya como presidente municipal en caso que el voto te favorezca? Así es, yo creo que gracias a Dios por lo que veo, sí me va a favorecer el voto. Y como lo reiteraste, conozco de antemano todas las necesidades. Fíjate que me atreví a realizar una encuesta entre toda la ciudadanía para que me ayudara mi plan de trabajo. Y lo que más demanda la ciudadanía lo he clasificado en 5 grandes puntos. Uno, en salud, que me refiere que tengamos servicio médico a las 24 horas del día. Y como tenemos el Hospital Regional de Tecala, yo creo que la Secretaría de Salud ahí cumple con ese requisito. Pero a nivel municipal yo les voy a otorgar ese servicio. Va a haber una ambulancia con médico, enfermera y operador y medicamentos gratuitos en todo Miacatlán y en todo Coatetelco, contemplando todas las comunidades, ¿no? Además, con la formación de médico, está seguramente conociendo bien el tema y conociendo bien la comunidad, sí. Se puede hacer una estrategia inteligente. Sí, así es, por eso te reitero, yo ya les ofrecí eso a la ciudadanía y lo ve bien. El otro punto en educación, lo que más te piden es becas para los muchachos que quieren seguir estudiando, sobre todo de nivel medio superior. Y ahí también en la encuesta vamos a clasificar los que más requieran y los vamos a apoyar. Eso es en cuestión educativa, aparte de mejorar la infraestructura de todos los planteles educativos. Consolidar la presencia de la Universidad del Estado, ¿cómo lo estás planteando? Eso es correcto. Yo creo que ya tenemos ese plantel que gracias a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos tomó en construirlo allá. Yo creo que vamos a consolidar, ahorita están en la etapa de ver qué carreras son factibles de acuerdo a la zona y la vamos a consolidar, primero Dios, yo creo que me va a tocar a mí iniciar esas carreras ahí con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, ¿no? Para nadie es un secreto y además es un dolor que le pega a todo mundo, como es la inseguridad, Paco. En el caso de Miacatlán, sabemos que el municipio tiene grandes retos en materia de seguridad. ¿Cómo afrontarlos? ¿Qué decirle a la gente para que este flagelo que afecta a Miacatlán, a Morelos y al país en general se disminuya? Es correcto. Fíjate que dentro de la encuesta que me atreví a realizar, hice una pregunta referente a algún asunto que me quieran comentar y la ciudadanía lo que me ha comentado, que lleve a escrutinio ciudadano la permanencia o no del mando único. Miacatlán afortunadamente todavía se mantiene en foco amarillo, no está en foco rojo, aún colindando con los focos rojos que hay en el estado, que es Tetecala, Coatlán, Puente y Amacuzac, pero Miacatlán todavía se mantiene en foco amarillo. Yo creo que vamos a hacer todo lo imposible para volverlo al foco verde con el escrutinio de la ciudadanía. Si la ciudadanía, ¿quieres una policía municipal fuerte? Depende del escrutinio que hagamos con la ciudadanía. La mayoría opina que valoremos la permanencia del mando único. Si es factible, apoyarlo, lógicamente. Y a ver, si no tú conoces el municipio. ¿Hay posibilidades de que Miacatlán tenga su policía equipada, que tenga presencia en las comunidades y que pueda responder? Sí, cómo no. Hay posibilidades, pero también te reitero, con los recursos suficientes para ese rubro, ¿no? Porque la verdad han sido recursos insuficientes y por eso no es basto, ¿no? Bueno, a mí me da gusto escuchar
de parte de un candidato, Miacatlán, con problemas, pero todavía en foco amarillo, dice, en materia de seguridad, en materia de empleo, porque son los dos grandes temas que ahorita los ciudadanos están padeciendo. La generación de oportunidades para crear empresas, la generación de grandes empresas, la construcción de nuevas empresas para generar empleos, el fomento al campo, que también ahí en Miacatlán es el que genera muchos empleos. ¿Cómo hacerle ante este reto? Es otro de los objetivos que he propuesto a la ciudadanía. Yo creo que vamos a gestionar muchos proyectos productivos ante las dependencias federales. Afortunadamente tenemos ECO en el gobierno federal y vamos a gestionar bastantes proyectos productivos, sobre todo, como lo reiteras, para la gente del campo. Yo creo que el implementar el desarrollo agropecuario, tanto a los compañeros campesinos como a los compañeros que se dedican a la compra-venta y engorda de ganado, va a detonar una mejor economía para allá y va a provocar que haya mucho más empleo. Independientemente de todos los microproyectos que podamos llevar a la gente que lo solicita, porque me lo han solicitado, en cuestión de abrir micronegocios, realizar proyectos para que las dependencias los apoyen como los apoyan, en ocasiones a fondo perdido cuando cumple todos los requisitos. Todo eso lo vamos a hacer, Andrés, con todo el gusto del mundo. Vamos a ir a tocar puertas a todas las dependencias federales y tenemos un plan integral para apoyar a todos los ciudadanos que deseen participar en el desarrollo económico de Miacatlán. Como diputado, te tocó conocer un proyecto que no se ha consolidado. Yo no sé si, en caso de ser presidente municipal, pudieras participar y cómo podría ser para esa región contar con un rastro tipo TIF, el llamado TIF. El TIF, sí, efectivamente, de hecho, fue una gestión que se realizó en el periodo anterior, el que encabezó el doctor Ángel Rivera Bello con el gobernador Marco Adame. Todavía está en proceso, ahorita ya está construyendo, parece ser que lleva un avance del 80%, pero ese va a ser un detonador económico. Pero independientemente, a partir del rastro, vamos a apoyar a varios micronegocios para que todos los productos que detone el rastro se queden ahí en Miacatlán y se impulse la economía, ¿no? La parte política, el doctor Francisco León Niveles, le decía yo, pues tiene experiencia, ya fue presidente municipal, ya fue diputado local, hoy nuevamente buscando servir a su municipio. ¿Cómo ves la competencia, Paco, entre el PRI, que muchas veces ha sido gobierno, pero en los últimos años ha estado en la oposición allá en Miacatlán, y los otros partidos políticos? Mira, como lo reiteraste, al fin y al cabo es una competencia. Yo no tengo ningún enemigo, todos los candidatos los respeto, son mis amigos y es una competencia. Yo en este momento pues veo que la ciudadanía está enfocando todo el apoyo hacia mi persona, que soy el candidato de la coalición, porque me acompañan ahora el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza y yo candidato del Partido Revolucionario Institucional. Yo la veo mucho a mi favor. ¿Por qué la veo mucho a mi favor? Porque ahorita está gobernando un partido del gobierno, el partido del PRD, y la ciudadanía manifiesta que no está contenta con la labor que han hecho, ¿no? Entonces eso me da el parámetro para que la ciudadanía vuelva los ojos hacia mí, que ya goberné, que ya saben cómo trato a los ciudadanos. Sobre todo, Andrés, lo que los ciudadanos piden, que sean tratados con amabilidad y respeto, y que cuando lleguen a la presidencia encuentren un presidente que los atiende y los escuche en sus necesidades. Una vez haciendo eso, la ciudadanía está contenta, ¿no? Pues ya estamos a muy pocos días para el 7 de junio. Yo agradezco mucho la visita del doctor Francisco León Niveles aquí a este espacio de Punto por Punto. Te pediría para concluir un mensaje para la gente que nos hizo el favor de vernos. Pues muchísimas gracias, gracias a todos, gracias por la invitación, Andrés. Pues un mensaje de que en Miacatlán tienen a su amigo Francisco León Niveles y que gracias a Dios espero este 7 de junio ganar la elección, porque así lo veo, la ciudadanía me apoya mucho y no fallarles, como nunca les he fallado. Doctor. Andrés, gracias. Mensajes, volvemos. Punto por punto.